ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אבא הקדוש, יהוה צבאות, שלום ולדידו ולצבאות, יהוה המשיח. Pedimos que seas tu quien ministre el momento de Cristo a su condición. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu oración, Señor. Amén, amén, Yahshua Mashiach. Siéntense, por favor, amados aquí. Su servidor está hablando lo que viene para su servidor. Gloria al pastor de la Isla, Gozo y Paz, de Guadalajara, México. Invitamos al Padre de Dios a visitar las páginas de internet Gozo y Paz, donde me envíes en español. Y ya que estoy en Corea y en Venezuela, usted entra a videos, a videos en un servicio de Bacana, Corea y en Granada. Hago por aquí la confianza, no soy esa ganancia, pero no soy una palabra de nuestro reino. Y ahora pronto, porque los tiempos están desordenados. Vamos a estudiar el libro de Abdías. Bendito es la Este profeta realmente se llama, lo voy a deletrear rápidamente, O, la letra B chica, I, la letra A, E, la letra D, dedo, I, ya. Es el nombre de ya. 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 ¿Qué quiere decir adorador de ya? ¿Qué significa ya? ¿Qué significa Abdías? Portador de llave. Ahora, este profeta en sí habla del juicio contra Edom. Y este pueblo se menciona más que otros pueblos en la ira del Eterno. Vamos a ver por qué. Vamos a ir dos pasos. Es lo que Abdías. Ya tiene solamente un título. Y decía yo que es el juicio contra el hombre. Bueno, pero ciertamente es el juicio contra los godines y incrédulos. Y los gentiles incrédulos que oprimen a Israel, sobre todo los que oprimen a Israel, porque el Señor va a dar una oportunidad a aquellos que no oprimen a Israel, pero ciertamente son muy pocos, porque la mayoría de los oprimidos odian a Israel. También el libro de Abdías habla sobre la gracia para el creyente israelita. Entonces es muy importante que distingamos dos cosas. Si hay juicio contra el hombre, contra los oídos incrédulos, y contra, más bien, la gracia para el creyente israelita. Entonces, vamos al libro de Proverbios para que podamos entender el contexto del libro de Abdías. Vamos para Proverbios 16, verso 18. Ahora, todos, para venir a los pies de Yahshua Mashiach, no dejamos otro recurso al Eterno más que humillarnos. Es muy raro que una persona llegue a los pies del Mesías de Israel por su propia voluntad. Es muy raro. Siempre el Eterno se va a valer, generalmente pues, de humillarnos, de quitarnos nuestro orgullo, de quitarnos más bien por nuestro orgullo. Y eso es lo que va a pasar a Edom, lo vamos a ver en el libro de Abdías. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, de Bakashan. Ahora, sí, ¿correcto? 18. Ahora, todos por favor, 18, amén. Entonces, antes de que tú y yo nos quebrantamos,
eran las ovejas. Si hay alguien aquí que no quiera así, por favor, levante la mano y después le levantamos un altar. Pero no va a suceder eso. No eres Santa Clara ni Santo Narciso. Entonces siempre el Eterno trata con los soberbios. Vamos a ver que Abdías como tal no se sabe exactamente qué Abdías es, porque hubo muchos Abdías en esa época. Mínimo hay un registro de 25 Abdías. Entonces, hasta la fecha no se sabe. Yo no me atrevo a decir, me puse a estudiar fuertemente, pero no me atrevo a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta Abdías que aparece aquí en este capítulo de Reyes, etcétera? No me atrevo a decir eso. Es que hubo muchos Abdías. Lo que sí sabemos es que el libro se escribió después de la caída de Judá ante Babilonia. Eso no me lo acabo. Entonces es claro que este libro de Abdías se escribió de la cárcel después de la caída de Judá ante Babilonia. Ahora, en el verso 20 vamos a ver lo siguiente: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel procederán lo de los cananeos hasta la Sarepta, y los cautivos de Yerushalayim que están en Sefará procederán las ciudades del Negev. Ahora, yo les pedí que estuviéramos bien atentos hoy. Hace mucho calor, les pedí que tomaran café, no sé, un chocolate, algo para mantener lo más despierto posible, empezando por la noción de Marcos, para poder entender. Vamos a empezar con esto. Los edomitas, anótenlo, apoyaron a Babilonia en su destrucción para Jerusalén. Entonces, los edomitas son enemigos acérrimos de Israel. Y ellos apoyaron a los babilonios para destruir Jerusalén y para destruir el templo, destruir todo. Entonces no son buenos, ¿verdad? Ahora, independientemente de que no intervinieron directamente en la batalla, es como cuando alguien, vamos a suponer que esta lámpara se hace por una persona, y esta botella es una persona mala, este es malo, y este es malo, y este es malo, dice a este, pégale al otro, pégale, destruye, mátalo. Esta persona es perversa, este también. Entonces, hemos oído que un homicidio, hay un culpable físico y también hay uno intelectual. ¿Has oído eso? Bueno, entonces los edomitas fueron los homicidas intelectuales de Jerusalén. ¿Cómo podemos comprobar eso? Vamos a Salmo 137. Salmo 137, versos 13. Bendita sea la Jesús. Salmo 137, versos 7. Cuando se venga, se le dice un amén y se gozan. Oh, ya me recuerda contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ah. Por favor, subrayan ahí, hijos de Edom. Hijos de Edom. Ahora, hasta la fecha, hay hijos de Edom.
Por favor, yo pedí mucha atención para este tema, para que no se dejen engañar por un edomita, porque muchos se disfrazan de israelitas, hacen de Bilal, supuestamente hacen de Shua, entran al marco de la circuncisión. Y mucha atención ahora, allá también la mano se puede. Ahora vas a entender por qué yo como juez he tenido que hacer ciertas cosas y de decir así. No, fuera de esta congregación, fuera, salen vos. Ahora lo vas a entender, porque esas gentes, muchas, han querido la destrucción de esta congregación. Y tú allá, amado Roel, tienes que tener muy listo en diferenciar rápido con ciertas cosas. Pueden estar disfrazados con espíritus de Israel, pero son hormigas. Pongan mucha atención. Y después, en la gran tribulación, se va peor, porque ellos van a desenvainar espada física contra Israel. Estudia el azor, la bestia y el sistema global. Ahí explico cómo en Israel hay gente que domina y gente judía en la misma calle, o sea, los negocios cerca, en Israel. Haifa, etc. Y eso va a traer una catástrofe a donde despierte la bestia. Eso ya lo recibí. Ahora, otros autores, pasando al libro, opinan que este libro de Abías fue escrito antes de la invasión de Babilonia. Pero lo más seguro es que haya sido escrito después de la invasión. Quiero darles nada más a Segunda. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Vamos al verso 8. Segunda de Crónicas, capítulo 8. ¿Tienen? En los días de este se reveló el don contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Verso 16-17. Entonces ya les puedo encontrar por la ira de los filisteos y de los árabes que estaban contra los etíopes y subieron contra Judá y invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más sino solamente la casa y el menor de sus hijos. It says, moreover, Jehovah's spirit fell against Jehoram, the spirit of the Philistines, and of the Arabians, that were in the Ethiopians, and they came up into Judah and great country, and carried away all the substance that was in his house, and his own household, and his wives. So there was a very strong man to him, saying, Jehoahaz, the youngest of his sons. Vamos a ir con cuidado, mucho cuidado. Perdónenme la expresión, es una comparación. La Tanaj es una gran comida de esas. Cada pieza embona muy bien, pero hay que la estudiar con mucho cuidado, pidiendo la paja de los cansos del vino. Por favor, bien, pongan atención, porque muchos nuevecitos o muchos sabios ya tienen tiempo de estudiar Torah o Biblia, pues para que se entiendan y se mueran. Les queda como en la mente algo así. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, después de los profetas, los salmos, los profetas, los que vimos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y piensan que todo fue así. No, todo está entrelazado. Muchos profetas fueron contemporáneos. Los salmos fueron escritos por el David y por otros profetas también. Moshe, un profeta de uno de ellos. Y no
Entonces, no nos imaginemos que la realidad es de reyes, de reyes, y hasta después vivió Jeremías. No, hay datos de Jeremías en reyes. ¿Sí? Es decir, que vamos a entender esto de una manera más amplia. Entonces, ahorita vamos a entender los versos que acabo de explicar. El don, el conflicto con el don, es desde el vientre que Rebeca. Vamos a empezar por ahí para los nuevecillos. Ya lo sabes tú, claro que sí. Pero hay nuevecillos que no saben esto. Vamos a ver, es el 25, verso 30. Entonces vamos a ver un poquito más atrás. Génesis 25, 30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre el don. Es que las letras son rojas. Y ahí está el nombre. El nombre. Ahora, recordemos que la historia se volverá más atrás. Vamos a por favor, ahí en el capítulo 25, en el verso 25. Y salió el primero rubio y era todo vetudo, una belleza, y llamaron su nombre Esaú. Ahora, en el verso 23, y le respondió Yahweh: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos están divididos desde tus entrañas, de un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, están las parashot en la página de internet. ¿Y por qué de dos personas que son generosas de Yahweh salió alguien que no? Como Esaú. Y ahí sí ya lo daba Jacob. Bueno, estudien las parashot de las letras mezclas. Y todos tienen que ver el árbol del bien y del mal, y ahí empezó la mezcla. Y ustedes van a gozar estudiando las parashot. Ahora, vamos al capítulo 36, el verso 8 y el verso 9. Y esto nos va a servir para entender bien el libro de Apocalipsis. Si no, no se le va a entender. En el Génesis 36, 8, y esa habitó en el monte de Seir, esa es el don. Por favor, es muy importante que no se confundan. No se confundan acá. A ver, pongan atención. Pero el don, el monte rojo. No. Sí, claro, pues es el monte rojo. Pero el don es esa, es Cristo. Sí. Y sus descendientes. No pienses que don, monte rojo, sureste del mar muerto. Sí, claro que sí. Pero es esa. Esos son nueve. Estos son los linajes de esa, padre de don en el monte de Seir. Entonces todos los edomitas son descendientes de Esaú. Ahora, él se fue a Seir. Seir quiere decir la región que no se ve de tierras rojizas al sureste del mar muerto. Vayan anotando, experimentando. Ahora, la palabra Seir, entonces ya vimos, de piedras rojizas, pero no es el don como tal, persona.
y el perdón es quién es Cristo. Ahora, so, Sirar es una palabra parecida en hebreo y se traduce como cabello, bello, pero se refiere a mucho bello. Entonces, es yudo y ese es el significado también de pesado, como lo acabamos de ver. Ahora, Seir y el monte de Seir se convirtieron en sinónimos de perdón. Me espero tantito y vuelvo a repetir. Seir y el monte de Seir se convirtieron en sinónimos. O sea, igual a Jesús. Si van a notar nada más. Ahora vamos por favor a segunda de Crónicas, el capítulo 20. Esta tarde es de muchos versos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 10. Me espero tantito. Segunda de Crónicas, 20, verso 10. Ahora pues, aquí los hijos de Amón, de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase a Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Bueno, recordemos que los profetas siempre hay una reprenda para Judá o para Israel. Bueno, para esto hay que estudiar las dos casas de Israel, los malecillos, los hermanos malecillos, para que se entiendan. Reino del norte, reino del sur. Entonces ellos, profetas, juicio contra Israel, juicio contra las naciones. Por ejemplo, aquí encontramos a Amón, Moab y Edom. Vamos por favor allá adelante en el capítulo 25 y verso 11. Yo voy a nada más dar estos versos. Yo les mando el verso de los libros de la Torá con calma. Nada más quiero dar un bosquejo. Según el pronóstico de 25:11. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, vino al valle de la sal, y mandó a los hijos de Seir y Esmín. Bueno, ¿quién es Amasías? Verso 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y vivió en el reino de Jerusalén, donde su madre fue Adán de Jerusalén. Bueno, vamos a ver que desde siempre y hasta ahora hay lucha contra el hombre. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí hay que se ve como Sahin, eso platicábamos y le decíamos a ellos, sí, puede. Por ejemplo, el año pasado esto es Israel. Sí, de ruedas, eso es esto en Israel. Por ejemplo, unos hermanos fueron a Israel en la época de nieve. Pasamos unos hace tiempo unos videos aquí donde los descendientes de Esaú son bolas de nieve. ¿Sí recuerdan? Y golpean a nuestros amados aquí en la casa de Dios. Pero ese video se ha dado muy fuerte. Bueno, lo que vivieron nuestros hermanos y vieron allá es bolas de nieve, pero piedras adentro, arrojándolas a los carros, a los coches de nuestros amados aquí de casa de Dios. Se sumó bien, ¿sí? Entonces, siempre ha habido lucha. Ahora, recordemos que eso les está grabando los cinco libros de Moshe, que el don habitador negó el paso por su tierra a los israelitas.
E donne quel passo su terra degli israeliti. Ma la prima era il mino della terra con le tine. E lo chi chiama? Dio. Non le sarà mai. E senti, il pueblo di Israele non ha cara oggi sono hermanos, parientes, realmente primos, come decía un buen ayer a Seba Mishabat. Pero si la plaza de divinos, bueno, ahora, números, vamos al libro de números, números, capítulo 20, vamos para allá. Allá no han dado todas las citas. Ustedes después se van a ayudar a ministrar. Miren qué hermoso. Hace mucho tiempo yo empecé a decir: aprendan, anoten, ustedes le van a ayudar a ministrar. Y muchos no se imaginaron que de veras sea cierto. Ahora, muchos acá de la vida local, ¿dedican a ministrar? Aleluya. Ahora esto se extendió más, bendito es el Abacadosh. Y les mandó a España, no se cambió de nada. Ahora, otros pastores, otros ancianos, en otras partes de la República y en otras partes del mundo, les están ayudando a ministrar. Aleluya. Entonces, esas personas hasta profecía, ¿sabes? Eso es profecía. Cuando yo dije, por la vida de la ministra es profecía. No me canso de nada. Números 20, verso 14. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Numbers chapter 20, verse 14, Moses sent messengers to Kadesh unto the human people, those who say they know that Israel, thou most old trouble that has befallen us. Bueno, el verso 18, verse 18. Y el hombre respondió: no pasarás por mi país, de otra manera sabré que estoy amado. And he said to him, thou shalt not pass by me, because I come out against thee with this word. Bueno, el verso 21 no quiso pues el hombre dejar pasar a Israel por su tierra y su territorio y se desvió Israel de mí. Verso 21, those who refused to give Israel passage through his border, where Israel turned away from him. En el verso 17 dice: no van a beber agua de ahí, los israelitas no se iban a desviar, no iban a hacer más que pasar. Pues no, no. Perdón, dijo: no vas a pasar. Y si pasas, vas a salir al mar. Ahora, decía yo hace un momento que el Señor Yahweh dijo que no se atacara a Edom por ser valientes. Vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, Deuteronomio 23, verso 7. Allá, cuando lo tengan en ese momento, Evarim 22, verso 7, no aborrecerás al Edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al dicho porque por hasta lo fuiste en su tierra. Bueno, quiero que estudien los audios de la página. Y van a ver que después esto fue revocado. Porque no quiero, yo creo que estudien. Pero la cuestión está en que otro pueblo toma esas tierras. Y no sé si ya Israel podía atacar. Aleluya. De eso se les va a ministrar. Yo me voy a descargar de pedir a un anciano por favor que pase ese tema con ustedes. Pero no quiero desviarme a mí de tanto. Ahora, la cuestión está en que son parientes. Ahora, siempre ha habido una hostilidad. Siempre, todo el tiempo. Vamos al libro de Ezequiel que ya estudiamos. Vamos para allá. Ezequiel, el capítulo 35.
Ya. Y eso no tiene mucho que lo acabo de explicar. Es Ezequiel 35, verso 5. ¿Lo tienen? Por cuanto viviste en el instante del templo, o sea, para siempre entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su maldición, en el tiempo separadamente malo. Because thou hast had a perpetual hatred and hast shed the blood of the children of Israel by the sword, by the force of the sword, in the time of their famine, in the time of their need. Amen. Por tanto, dijo yo, dice Yahweh, el perdón que a la sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no resiste, sangre te perseguirá. Therefore, I say to you, said, I told Yahweh, I will repent unto people, and blood shall pursue thee, since thou hast no hatred, blood, even blood shall pursue thee. Convertiría a monte de Seira en desierto y en soledad y correré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en sus collados, en sus valles, en todos sus arroyos, que eran muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, sea para siempre, y tus ciudades nunca más se restaurarán y sabrás que yo soy Yahweh. Ahora el verso 10 ya lo ministré bastante. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas estando ahí. Bueno, ya lo ministré, el pleito de siempre, y es que es la tierra. Hay una caricatura que ven, está muy bien hecha. Está un yubí, en una silla de esas hombres, y dice, tierra de Israel, está cerca de ahí. Y hay un árabe al lado de él, que se está reclamando, pero es que tiene, el árabe tiene estas sillas en todos los países: Turquía, Siria, Irán, Afganistán, etcétera, etcétera. Y entonces el árabe le está diciendo: esta silla también es mía. O sea, ¿él cree que la nación de la tierra de Israel es Israel de ellos? No. Entonces, aunque diga, las dos naciones serán buenas, las profecías dicen que se van a quedar con nada. Eso es lo que va a suceder. Porque ya recuerda. Verso 11, por tanto, digo yo, dice Yahweh, Adón, lloraré conforme a tu ira y conforme a tu celo, porque procediste a causa de tus enemistades con ellos y seré conocido en ellos cuando te juzguen. Therefore, as I said, I don't care. I will give you according to their anger, and according to their envy, which now has used out of their hatred against them, and I will make myself known about them when I am judged you. Bueno, los otros versos ya los ministré. Vamos a hacer el verso 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así que había a ti asolado el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Yahweh. As God is rejoicing in the inheritance of the house of Israel, because he was desolate, so then do unto thee, thou shalt be desolate, God answer, and all the Edomian, even all of them, and they shall know that I am Yahweh. Entonces todo el tiempo hace los problemas. El primer rey de Israel, Saúl, tuvo problemas con Edom. Vamos para 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel 14, verso 47. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando Israel fue obediente a Yahweh, todas las batallas eran ganadas. Cuando Saúl fue obediente a Yahweh, todas las batallas ganadas. No hubo una sola batalla que se perdiera, pero la desobediencia trajo destrucción. ¿Tienen esa manera por su perversidad? Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo contra todos sus enemigos y terror contra Moab, contra los que se llamó, contra Edom, contra los reyes.
rey de Sobá, contra los filisteos y a la primera que se debía quedar vencedor. So Saul took the kingdom over Israel, go against all his enemies on the other side, against Moab, against the children of Ammon, against Edom, against the kings of Zobah, against the Philistines, who resurrected the king himself to death. Así que más nos vale sobrevivir en obediencia, después perder todo y luego suicidarnos. El rey David también tuvo problemas por el dos, lógico, porque era que esto es para siempre, hasta que venga Yahshua por segunda vez. Vamos a segunda de Samuel, por favor, en el capítulo 8. Segunda de Samuel 8, verso 13 y 14. Vamos para allá. Dice en un momento, segunda de Samuel 8, verso 13 y 14. Recuerden la nota de las celdas, estos temas están estimados y grabados. Así ganó David Mamá cuando regresaba de derrotar a los indios de estos 48,000 edomitas en el valle de Azar. Y puso guarnición en Edom, con todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y ya le dio la victoria a David por donde quiera que fue. And all day of Hero became David's servants, and Yahweh preserved David wheresoever he went. La cuestión es obediencia. Entonces aquí está demostrado que se podían mostrar los edomitas. Fueron siervos del rey David. Aleluya. Ahora, el rey Salomo, el rey Salomo también tuvo problemas. Sí, no problemas. Primera de Reyes 11, vamos a ver, Primera de Reyes 11, y vamos a encontrar aquí un nombre que algunos conocemos. Primera de Reyes 11, sí, 14, verso 14, ¿lo tienen? Y ya resucitó un adversario a Salomón, Hadad, que bonita de sangre real, el cual está reunido. Porque cuando David estaba en el Edom y subió a la entidad del ejército y todos los machos y mató a los varones de Edom, por seis meses se fue por allí y por tanto de Israel hasta Cuba, acabaron con todo el sexo masculino en el Edom. For 6 months, in Joab, the reign of the Edom Israel, until he had brought every man of the leader. A ver, pongan atención. ¿Cómo es que acabó con todo el sexo masculino? It's impossible that he brought every man of the leader. ¿Y por qué hubo otra vez edomitas? ¿De dónde salieron? La respuesta está en el 17. Hadad murió y con él algunos varones edomitas de los jefes de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces cada muchacho pequeño. Bueno, muchas batallas se libraron siempre. Se van a salir de la manera la más fuerte. Ahora, hago un paréntesis. Cuando Shaul recibe la orden de acabar con todo un pueblo, perdonó a un rey. ¿Qué rey fue? ¿Qué rey fue? Y esa noche, ese rey tuvo relaciones sexuales y ahí sigue la maldición. Lo revisan los sabios, eso todo ya quedó explicado. Aleluya. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya van recordando? A ver, ¿qué recordó? ¿Alguien? Él perdonó a un rey y llega a Samuel y dice no. Samuel no, y lo hace de las hijos al rey. ¿Quién? Así es. Los que no vieron, entonces pueden estudiar los 600. Aleluya. Sí, así no vas a tener el tiempo de pensar mucho.
jamás. Nada. Día y noche. Amén. Bueno, pero lo marcó Samuel, pero ya había tenido relaciones sexuales. Eso ya lo ministré en varios casos. Ahora, vamos por favor otra vez al Salmo 137. Salmo 137, ya, verso 7. Recuerden, el autor intelectual, por así decirlo, fueron los elomitas para la estadística del Shabbat. Lógico, había un autor en su parte. Que se llama en Israel de Villarre. Salmo 137:7. Hoy ambos recuerdan contra los hijos de Edom, el día de Yerushalayim, la policía, arrasar hasta los cimientos. Entonces Edom animó a Babilonia que destruyera Yerushalayim. Ahora, por favor, vamos a entrar a algo que también es para nuestros tiempos ahora. Atención, ¿quién atiende? La arrogancia de los edomitas era alta, era muy alta, eran orgullosos y se derramaban. Entonces, el guisado que comió Esaú, así se derramaba. Ellos dijeron: vamos a poner nuestras habitaciones en las cuevas del monte de Seir y vamos a quitar cerca de las estrellas en ese monte, los edomitas. Y a eso se refiere el verso 4. Recuerda que los profetas hablan cosas también para el tiempo de hoy y no estamos inventando, lo vamos a registrar. Abdías, vamos para allá. Abdías. Hola, ya. Días, verso 4. Si te recogieres como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te revelaré mi señal. Ellos decían: ¿quién nos podrá hacer daño en el monte de Seir? Había puertas, le vamos a poner allá arriba nuestras moradas. Y dice ya, de ahí te voy a revelar. ¿Qué tan cerca estarían de las estrellas? A millones de años luz, ¿verdad? Cerca de las estrellas. Ahora, la estación es más alta. A eso voy. El Eterno va a hacer pedazos de la estación espacial, porque de ahí se van a hacer muchas cosas. Por medio de la Timashia, y lógico, por medio a través de la estación espacial, pero es que tiene un contexto, es también. Este verso tiene un contexto. Ahora vamos al verso 8, Gabriel. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom, que aparece del monte de Esaú. Shall I go in that day, said Yahweh, even as Troy was made out of Edom, and the rest came out of the mount of Esau? Atención. Attention. En el audio de la bestia y las naciones pasadas, in the distance, this station, pero en otros sabios también he dicho, el Papa Benedicto XVI, él fue el que dio las gracias a los astronautas por la construcción de la estación espacial. No fue el presidente de los Estados Unidos, ni la canciller alemana, ni el primer ministro de Inglaterra, ni el presidente de Francia. Fue el Papa del Vaticano. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿De dónde vienen ellos? Recuerden, hay una vez que se llama la bestia de el sistema global, y ella sabe que el Islam perdió el trabajo en Carabás. Eso lo sabe cualquier persona letrada, estudiosa. Cualquier persona sabe eso.
Algunos han tenido la oportunidad de estudiar San Silvestre, pero cualquier persona sabe eso. Ahora vamos por favor al verso 21 de los días. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Sa, y el reino será ella. Aleluya. Cuando la gente reciba la marca de la bestia, uno de los ángeles del cuartillo va a vaciar la copa de la ira. Eso ya, ya lo ministré en el libro de la revelación. Y es que van a hacer estallar los chips. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se controlan ahora los celulares? ¿Cómo les hacen el mes y lo explico en este tema? Y entonces dicen que caerá una nuestra malicia. Saldrán sustancias tóxicas del chip. Entonces se va a provocar cáncer de la mano, se tendrá una metástasis al cuerpo y de la frente, los que lo tengan en la frente, metástasis al cerebro. Todo eso va a ser desde la estación espacial, los satélites, etc. No es luego. El Eterno manda juicios y se vale de las cosas que el hombre ha diseñado para hacerse mal. Nosotros utilizamos el Internet para bien. Ahora, las profecías entonces es que Israel va a proceder del monte de Edom y el monte de Santo. Ahora, vamos por favor Números, el número 4 y verso 18. Números 24, verso 18. Si bien será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, de Israel se portará a Orín. Ahora, vamos por favor a Isaías, que hay una profecía de guerra. Isaías, yo platicaba en la mañana con los ancianos, que me hubiera gustado tener un poco más de espacio, porque hay muchas cosas que ministrar. Pero quiero que tengan los huesos, así decirlo, básico, para que Rando no se aprenda esas cosas. Isaías, capítulo 11, Isaías 11, verso 14. Si tienen Isaías 11, verso 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos a los oyentes, saquearán también a los de Oriente, de Don y Moab, de Irán, y los hijos de Mon, los obedecerán. Aquí la palabra es literal. No es una alegoría. No había aviones, pero ahora sí. Si pudieran nosotros entonces decir que este verso es igual a aviones F-15 y F-16. Anoten, F-15 y F-16, no, no es una locura. Porque van a hablar guerra. Amén. Aleluya. Ahora, vamos por favor hacia el profeta Amós. Amós, ya lo estudiamos. Interpretamos en el versículo 9 y en el verso 11 y 12, ya lo leímos ayer. Amós 9, verso 11 y 12. ¿Ya lo tienen? En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo dedicaré con el tiempo pasado para que aquellos
es, perdón, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Yahweh que hace esto. Entonces, ya estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Verso 20, Tatías, verso 21. Entonces se poseerá toda aquella tierra. De tanto trabajo y mucha sangre ha costado, pero tiene mucho que ver con la desobediencia de Israel. Entonces, ¿de qué trata el libro de Abías? De la destrucción de Edom. Edom, anota. Ese es el resumen. Edom, y por lo tanto es la destrucción del orgullo de Edomitas. El orgullo de Esaú, porque Esaú es el hombre. No es tanto si se destruye o no el monte de Seir, no. Si se destruye el orgullo. Ahora, te das cuenta, vamos a ponerlo para esta época. Todo esto me pasa, pero hay muchas profecías. Ustedes 15, 16 no existían en esta época. Ni en el principio del siglo XIX, 20, no. Miren, hemos encontrado gente muy poderosa, gente que quiere mandar y que no sabe cómo mandar, que no sabe cómo hacerlo, gente que quiere soltar la autoridad, esa gente se domina, que no se somete, que no estudia, que no es humilde. Yo ministré en las dos casas de Israel. El que es casa de Israel, auténtico, ese se deja ministrar, es humilde. Alguien que dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? Del otro, y hasta pueden así, es orgullo, son distintos. Esa es la media, va a ser bonita. Ese es el diente de Sam. No es hijo de Jacob. No es hijo de Israel. Esa es una manera de Israel. A veces empiezan a creer, causar bendiciones, etcétera, etcétera. De lo mismo, si no hay forma de cómo cristianos, por favor. No es tu duda. No es tu duda. Ahora, en el libro de Abías encontramos la instauración del reino. La instauración del milenio. Entonces, vamos a ver. Verso 1. Visión de Abías. Yahweh le habrá dicho así a la Redona. Hemos oído el pregón de Yahweh y el mensajero ha enviado a tierra de las naciones, levantados, levantemos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, que he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia, subrayan, de tu corazón te ha engañado, tú te moras en las hendiduras de las peñas, las cuevas que les hacía yo, en tu altísima morada, monte de Seir, que dices en tu corazón, ¿quién me deliverará a la tierra? Ahora, subrayan soberbia, subrayan peñas, que son las cuevas. Verso 4, si entre lugares como Águila y entre las estrellas, no seas unido de ahí, te relevaré de ese ya. Verso 4, the gods of Israel has evil, and thou set the next of his highest planets, and they bring him down to set down. Si ladrones vinieran a ti, robadores de noche, como has sido destruido, no obtendrían lo que les bastases, y entrarán a ti vendimiadores, no dejarían a tu rebusco. If this came to be the brothers of the time, how are you going to offer? Would they not have stolen till they had gone? If the great fathers came to be, would they not be so great? Como fueron escondidas las cosas de Sam, sus tesoros escondidos fueron buscados. How are the things of Israel's God? How are his hidden things sought up?
Todos tus aliados te han engañado hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron repartidos, que comían tu pan pusieron un lazo de valor. Y no hay en ello entendimiento. All the men they conquered the sea have brought the heathen to the border. The men from the great and peace with me have deceived me, have prevailed against me. They that eat and drink have laid a wound to conquer me. There is no understanding in him. No haré que crezca en aquel día ni se llame los sabios de donde la potencia del monte de Sa. Shall I know that day, said Yahweh, even still the wise men out of Egypt, and understanding out of the mountains of Israel. Y tus valientes son que van serán amedrentados por todo hombre será creado del monte de Sa por el estado. And the mighty men of Tiber shall be dismayed to the end that every one in the mountains of Israel shall be brought by slaughter. Atención, verso 10. Por la injuria de tu hermano Jacob, que cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. For the violence against the brother Jacob, shame shall cover you, and thou shalt be put off forever. Todo el tiempo la lucha contra Jacob. Fue un ladrón, me robó la bendición. No. Es sangre de bendición, primo querido. ¿Es así? Así que todas esas cosas, las bolas de nieve, con piedras, tantas situaciones que vemos aquí mismo, en las calles, en el volcán, etc. Todo eso el Eterno está tomando nota de la sesión. Y Él va a juzgar a todos los erudidos. Bendito es Yahweh. El día que estando tú delante llevaban extraños contigo su ejército, los extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Before he was entered his gates and cast lots upon Jerusalem, even now it was his heart there. Recuerden Salmo 136, 8, 7. Para el verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte integrado a los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte cantado en el día de la angustia. But thou shouldest not have moved on the day of thy brother, the day that he became his prisoner, neither shouldest thou have rejoiced for the children of Judah in the day of their destruction, neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. Entonces el Eterno está diciendo, mira a todos, descendientes de Sa, egoístas. Yo dije a Israel, mi pueblo, que no necesitaban nada, porque eran parientes, pero ahora eso se acaba. Siempre has apoyado a mi hijo y a todos. ¿Qué estamos? Aleluya. ¿Quién entiende todo esto? Sí. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mano en el día de su quebrantamiento, ni haber desechado nada más sus bienes en el día de su calamidad. Thou shouldest not have entered into the gate of my people, the day of their calamity, yea. Thou shouldest not have moved on their affliction, the day of their calamity, nor have laid hands on their substance, the day of their calamity. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Neither shouldest thou have slid the crossbow to put out those of his that he escaped, neither shouldest thou have delivered up those of his that he prevented the day of his press. Atención, esto es para todos. This is for everyone. Para mí también. For me also. Según acuemos, el Eterno actuará con nosotros. Recuerda el dicho que tenemos en casa. La vida es un cuento. Lo que damos recibimos. Pero la Tanakh lo dice un poco. 4:8, ya lo vimos. Yo siempre he visto. Si el que obra maldad, e iniquidad, eso cosecha. Y Shaul, Abu Shaul, lo dice. Amén. Porque cercano está ese 15, porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Adulteras te van a pagar igual. Tú fornicas te van a pagar igual. Tú robas te van a robar. Por favor, todos caballeros. Aleluya.
Mira, hay gente que roba. There are people that steal. No le pasa nada. No le pasa nada. Separas a su mujer. Es un ejemplo, ¿eh? Por favor. Yo sé que hay accidentes a veces, no voy a lanzar todos. No me pasa nada. Voy ahí, ¿no? No me pasa nada. Se embaraza a su mujer y aborta. Se vuelve embarazada y vuelve a abortar. Y va con el 10 y seguirá abortando. Recuerda estudiar los audios de las maldiciones. Y están también en escrito en español y en inglés. De manera, dice, de la manera que vosotros veis, dice, mientras los monte, deberán continuamente, todas las naciones deberán ir y irán y serán como si no hubiera sido. Ahora, este verso 17 es para que después de que lo leamos a palabra. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será a Kadosh y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¡Aleluya! La casa de Jacob será fuego y la casa de Yosef será llama y la casa de Esau estopa. Hasta ahí, ¿vale? And the house of Jacob shall be fire, the house of Joseph flame, and the house of Esau for stubble. Y los quemarán, los consumirán, ni aun el resto quedará de la casa de Esau, porque Yahweh lo ha dicho. And they shall eat in them, and devour them, and there shall be no meat any remaining of the house of Esau, for Yahweh has spoken. Y los de Nebo serán el monte de Esau, y los de a los filisteos pues serán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y también a Galá. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel pues serán los de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Samaria pues serán las ciudades del Negev. The captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even into Sargon, the captivity of Jerusalem, which is in Zebulun, he shall possess the cities of Salmon. Subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Sar, y el reino será de Yahweh. Servius shall come up on Zion to judge the land of Israel, and the kingdom shall be of Jari. Aleluya. Ahora pongan atención, cuéntanos en allí. Con mucha atención. Hay un trasfondo en todo esto. Miren, ahora está surgiendo una doctrina que dice, por ejemplo, cuando en Bereshit, en Génesis, Esaú le dice a Jacob: ven, vamos a Israel. Dice Jacob: no, fue adelante. Acaban de parir las ovejas, sus crías, tiene sus crías apenas. Mi ganado está cansado. Mi gente también. Adelante. Pero él va hacia su coche. No se puede hacer. No, entonces tú qué tienes que ver con el mundo. Nada. No tienes que ver con el mundo. Nada. Nada. En cabañas. Aleluya. Aleluya, nada de las escopetas, nada de las fiestas del diablo, nada. Las fiestas de Yahweh. Aleluya. Pues vamos a estar aquí en Tesla. Jamás. Pero fíjense la doctrina, preciosos, amados aquí. Pongan mucha atención aquí. Dice que Jacob no debía de haber engañado otra vez a su hermano. Por esa doctrina está surgiendo cantidad en radio, en televisión, en periódicos, en panfletos. Recuerda que el Islam, la que vuela, se debía de levantar más que hilo. Pero bueno, somos como aparente. Y se están levantando más mesitas.
adorar al diablo. Entonces dice, bueno, Jacob engañó a su hermano. Le tocó la bendición. ¿Por qué lo engañó por segunda vez? Diciendo que se iba a seguir. Se fue para su hijo. Iba a seguir con su hermano. Toda esa gente desconoce. Y mira, a lo mejor no la desconocen, pero quieren acorralar. Pongan atención, quieren acorralar a Israel y matarlo. Ahora, para nosotros, ¿qué es esto? Vete a una misma vez y una prostituta te puede matar. Vete a fornicar, antes ya las tienes, ¿no? No tienes ni que pedir permiso para ir a la frontera. Te puede matar. Vente a Sukkot. Vente a Pesach. Vente a Hamatz. No tiene nada que ver con los Goyim. En cuanto me refiero a relaciones de amistad, nada, no tiene nada que ver con el mundo. Cosa de las fiestas de Dios. Aleluya. Cosa de entre los Kadoshim. Coman unos, beban otros. Bendíganse unos a otros. Aleluya. Ahora, la siguiente cosa que está diciendo esta doctrina es, dice, Dios creó en Jacob un espíritu de humildad y generosidad. Pero Dios, así dice, transformó a Esaú de un vengativo a un hombre bueno que desea siempre la reconciliación. ¿Lo crees eso? Pongan atención a lo que estoy diciendo. ¿Quién entendió? ¿Por qué engañó por segunda vez Jacob? No, él era Kadosh, no sabía que era bastante del diablo. Dos. Jacob de por sí era bueno, puede ser eterno, como fallas como todos, pero debe ser eterno. Dios no transformó eso, porque el ojita respecto a su albedrío no se ha vuelto bueno. No es un hombre que desea la reconciliación. Ahora, voy terminando un poquito más. Todo esto tiene que ver con la intención, con las reuniones con el Padre. Y me mató. O sea, cuán delicioso es estar con los hermanos en armonía y beber el vino coche. Y yo, Francisco, eres nuestro hermano. Ahí está el engaño, ahí está el don. Ya se está, todo está en alarma. Y las lunas rojas. Y ya va a empezar todo. Va a empezar la regulación. Muchos todavía sus pecados. Salgan de ahí rápido. Salte de Egipto, salte de Roma. Hazte Shema. El tiempo se está cortando. Vamos rápido, quiero enseñarles algo. Por favor, gracias. Un poquito les quiero compartir de esto. Ya después lo veremos más alto. Es Génesis 10, Génesis 10, verso 4. Aleluya. Los hijos de Jabá, el Instagram, es Kintin, Sokaya y Odanim. Ahora vamos rápido. Vamos a hacer el libro. Primera de Crónicas 1, 7. Aquí no te enseño ni para resumir, ni para sacarte el dinero, nada, nada, no. Queremos informar un poquito de las cosas que se van a servir para que aprendas a tener fe. Tenga los ojos bien abiertos, no dejes. Primera de Crónicas 1, 7. El verso 5, los hijos de Yafet, Gomer, Magog, Madai, Jabá, Tubal, Zed, Pinas. Eso es lo que dice: Gomer, Magog, Madai, Jabá, Meshet, y Tubal.
verso 7. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín, Adamín. Por favor, para los hermanos que nos está vuelto de Italia, no es nada personal contra ustedes, no es el nombre. Pero aquí lo dice claro. Entonces, hay descendientes de Edom, hay descendientes de Yahvé, y ellos van a hacer guerra contra Israel. Para que se entienda, Rusia, que vendrá contra Israel, los dos osos, ya les expliqué, descendientes de Yahvé. Y entonces está Sem, Jafet, Cam. Tú sabes que después la maldición de Canaán, Nimro, etc. Todo eso es lo que quiere. Pero se están reuniendo, se están uniendo, el poder mundial, Kitín, Roma, y los descendientes de Jafet. Ahí tienes lo que ministran en Ezequiel 8 y verso y capítulo 39. Ahora vamos rápido a Números y voy a terminar ahora sí. Números 24. 24. Vamos para allá, hermanos. Vamos, vamos, vamos. Números 24, 24. Aleluya. Roma, Vaticano, Paralipsis, estudio, todo eso es algo. Vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Siria, afligirán también a Er, mas él también perecerá para Siria. Vamos rápido para Daniel, he preguntado estas citas, y después que dice Daniel, Daniel 11:30. Daniel 11:30. Porque vendrá a entrar en aguas de Kitín y él se concentrará y volverá y se nombrará contra el pacto Kadosh y hará según su voluntad, volverá a pues y se entenderá con los que hablarán con el Kadosh pacto. For the seals of Kitín shall come against me, therefore he shall be great and return. A new conviction against the whole covenant, so shall he do. He shall even return and have intelligence with them to forsake the whole covenant. Amen. So, así lo vas a entender, capítulo 1 de Daniel. Vamos a Isaías 23, así para allá. Isaías 23, verso 1, vamos para allá. Y ahorita está con un resumen de esto último. Ya entendimos bien el libro de Abril. Pero este último quiero que quede claro. Isaías 23, verso 1, no desea sobre Tiro aullar naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a no entrar desde la tierra de Kitín, desde es revelado. The ruin of Tyre followed the ships of Tarsis for its neighbors, so that there is no house, neither king, for the land of Kitín is revealed to them. Verso 12, y no te alegrarás más, oh, ni la virgen ni la Sidón, levántate para pasar a Kitín, y aún allí no tendrás reposo. And he said, thou shalt not rejoice with our praise, virgin, daughters, Simon. Arise, pass over the Kitín, their answer shall not have the rest. Bueno, hay muchas guerras. Ha habido muchas guerras. Pero cierren ahora su canal. Para que te vayan un poquito a entender. Rusia acaba de ampliar su territorio. Él no viene a ayudar hacia el mar, más ahora el norte, eso es lo que tenemos ayer, más aquí. Ahora viene a ayudar al mar, del sur. Esto que estamos viendo es apocalíptico, es bíblico, son profecías. Aunque son, hay una descendencia como de Yahvet, pero hay mezclas. Entonces, realmente no vamos a sacar un patrón y decir esto es así, pero Rusia viene de Yahvet. Y odian Israel. La verdad tiene muchísimas cosas que ver con Rusia. La iglesia ortodoxa rusa se dividió de la católica, de lo que ya
ya están unidos otra vez? ¿Quién crees que logró este acuerdo? ¿El presidente Putin? ¿Francisco Putin o Francis? No contesto. La contestación es solo. ¿Qué pasó con los caballos templarios? Todo eso vamos a estudiar los miércoles. Historia, vamos a aprender más. Amados a Himmler, nos estamos acercando al fin de los tiempos. Bendito sea su Mashiach, que nos permitió vivir en esta época. Ahora no estén tristes, no te angusties, no tengas temor. Dice Yahshua, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Exaltamos a la Aleluya. Ponte sobre tus pies, hombre, fuertes. Vamos a pedirle al Eterno como nunca que al toque de Shofar haga 1,000,000,000 de milagros. Que millones en el mundo escuchen este toque de Shofar. ¿Crees que para ser posible? Para nada es imposible. Para Yahweh todo es posible. Él lo hará, Él lo hará. Él lo hará. Aleluya.